los dos tienen una conexión súper linda porque mi papá sabe llevarla a mi mamá y mi mamá sabe llevarla a mi papá, entonces realmente son súper lindos. Se pronuncia Schulp. Schulp, literal. Sí, tengo hermanos. Sí, sí tengo dos hermanos más. Tengo un hermano que es solo de parte de papá. Igual, yo sé que son como medios hermanos, pero nosotros no nos tratamos como medios hermanos. Todos nos criamos súper juntos y todos somos hermanos, hermanos. O sea, yo nunca en la vida como que lo presento a mi hermano o a mi hermana mayor en forma de, ah, son medios hermanos. Jamás. O sea, todos somos hermanos. Punto. No hay medio ni nada, no. Somos hermanos. Tengo un hermano y una hermana. Más. Pero Dani y yo somos de mi papi y de mi mamá. O sea, de los dos. Eso pues, esa es la historia de amor de mis padres. ¿Qué más quieren que les cuente? ¿Qué más quieren que les cuente? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar? ¿Cómo vas con tu rubio? La verdad, súper bien. El pelo me está creciendo súper rápido y la verdad no se está rompiendo nada, 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 nada. O sea, está perfecto. Ya me estoy haciendo tratamientos y voy a seguir haciéndome tratamientos. Me voy a comprar también en Fara, sobre todo en la sucursal del Valle de los Chillos. Venden algunos productos que son súper buenos. Entonces me voy a comprar ahí yo la Plex para yo hacerme mis tratamientos también en mi cosito. Y ahí me hago en Fara cada 15 días, así, pero creo que voy a ir a hacerme mañana. No, mañana no. El miércoles, maybe. No sé. Pero está súper bien. O sea, la verdad, el color me gusta, está bonito, está largo. Miren, o sea, no hay quejas, no hay quejas. A mí me gusta. No, no vivo con todos mis niños. Siempre quisiste una hermana. Yo nací, ya tenía hermanos. Pero la verdad, mi vida no sería igual sin mis hermanos. Yo me llevo súper bien con todos mis hermanos. Les amo demasiado a mis hermanos. O sea, literal, son mi vida, mis hermanos. Les amo. Amo, 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 amo. No, no vivo con todos mis niños. O sea, realmente ya vivo sola. Mi hermano no vive en el país. Mi hermana vive sola porque es mayor también. Y Dani vive acá porque es la más chiquita. ¿Cuánto mides? Mido 1,57. No hablo alemán. La única que habla alemán es Dani. Porque ella se graduó, bueno, se está graduando del alemán. Entonces, bueno, yo estuve 6 años en el alemán. Hablé alemán un tiempo, pero ya no me acuerdo. ¿Dónde conociste a Tomás? Lo conocí realmente, o sea, supe de su existencia por chat. Porque me escribió para unas entradas. Nos conocimos en una fiesta. Y literalmente yo las puse en el momento que le vi, me dio la mano. Fue como que, este hombre es para mí. Me encanta, me encanta. Beso. La Plex es súper buena también. Ah, sí, son nice, son nice. No, la Plex no he probado, solo me han hecho tipo tratamientos ahí en Fara, pero no, no lo he tenido yo. Si no estoy mal, los que me voy a comprar, 6 y 7, creo. 6 y 7, ajá. Si no estoy mal. El 6 es como una cosa que te, no sé. Algo que te pones después de bañarte y así te dejas hasta la siguiente vez que te bañes. Y el 7 es un aceite. Ya les voy a enseñar, ya cuando vaya les enseño todo. Les cuento a todos, yo, la Meli, ya no somos amigos. ¿Qué te pasa? Tú nunca te vas a librar de mí, Nicolás. Nicolás, Nicolás. No te, perdón si no te contestaba, me estaba mudando. Me estaba mudando. Yo me mudo, yo, Nico. Me odias, ya no me odias. Y yo en los peores humores de mi vida, así como. Y Nico, ¿me odias? ¿Pero me odias o ya no me odias? ¿Quieres ir al Saints? ¿Me odias? Lid, tengo 20. Te amo, yo también. Me pongo Meli. Lid, sí soy. Te contagié. ¿Te gustó el colegio? No, odié. Odié el colegio con toda mi vida. Fue mi peor etapa, o sea, odié con toda mi vida. Los que dicen como que, ¡ay, qué lindo el colegio! Es la mejor etapa. Mienten. Mienten. Mentirosos compulsivos. Me pongo Meli. Ahí le dice. Juliana, preciosa, te amo, te extraño. Ya estás en Ecuador. Te pregunté eso en el anterior live y me ignoraste. Tenemos que vernos. Por favor. Hagamos una pijamada. ¿Por qué no me gustó el colegio? Hostel. Todavía no estoy. Estoy en mi casa. Están pintando mi cuarto hoy. Es que me frustro. Por eso no te he hablado, literal. No he hablado con nadie. Así yo estoy como que no me topen. Ahorita ya me empecé a enojar, hombre.
Pero están pintando mi cuarto, entonces como que ayer me mudé. A ver, el sábado como que en plan tenía lo que ya sabes. De ahí llegué en la noche a mi casa cansadísima. Me tocó empacar todo porque no había empacado una mierda. El domingo me mudé y fui a comer. Dormí. Y hoy me desperté a las 6 de la mañana. Casi me sale un gato. A volver a guardar todo, mover todo de nuevo porque van a pintar el cuarto. Ay, Dios mío. De una, cuando hacemos es que de una. A ver, ya, lo del colegio. No sé, a ver, verá. En mi primer colegio me jodieron full. Porque yo era full patito feo, la plena. O sea, verá, chiqui. O sea, cuando era chiqui. O sea, pequeña. Era súper linda, era una bebé hermosa. Hermosa. Hasta como los 8 años, 9, 9, sí, 8, 9, o 9, 10. Por ahí me puse patito feo. A todos nos ha pasado. Es la edad más o menos del patito feo, creo. O es después, pero a mí a esa edad me dio patito feo. Todo el mundo me jodía. Además, yo soy una. Bueno, ya no me dejo. Pero yo era una persona que tú podías hacer lo que querías. Y yo. Así, literal. Entonces, ajá, me jodieron full. No me gustó. Además, yo soy una persona que no le gusta cómo enseñan. O sea, soy súper volada. Como pueden ver, a veces como que me olvido lo que estoy diciendo. Me vuelvo a concentrar, me desconcentro. Y los profesores siempre han sido una mierda. Conmigo, literal. Yo también. Hubo una época que ya me cambié tanto de colegio que supe que quedarme callada en realidad no ayudaba en nada, entonces respondía. Y así fue más divertido. Pero bueno, de ahí en el segundo colegio. O sea, es que nunca me ha gustado el sistema, ¿cachan? O sea, la manera en la que enseñan y eso, pero en general, como que no me fue muy bien. Pero de amigos, sí, no, eso sí. Solo en el primer colegio, no. No tanto. De ahí todo sí. Digamos, en uno de los colegios que estuve, había un profesor patancísimo. Patancísimo. O sea, un día literal como que me preguntó algo y yo respondí. Me dijo un amigo, pero respondí. O sea, no sabía la respuesta. Pero respondí. Y respondí bien. Me soplaron, pero respondí. Regalo. Y el perro puto del profesor me dice como. Tú tienes suerte de ser bonita, porque no vas a llegar a nada en la vida. Y comienza a darme un discurso, pero no un discurso bonito, así como que, en serio, Melissa, tienes suerte de ser bonita, porque no vas a llegar a nada en la vida, a menos que sea con tu cara o con cosas así, porque estás hueca por poco. Y yo, hijo de la verga. Y yo en ese tiempo respondía con él. En ese momento, cuando me dijo eso, no dije nada. O sea, no dije nada, no sé por qué. O sea, todos los días en las noches antes de dormir pienso,